inexperiencia en una campaña presidencial, debería ser, para perjudicar a su candidato, como lo observaba en la campaña del candidato presidencial PPK. Cuando uno no sabe a dónde quiere ir, a donde quiera que llegue, le va bien. Hoy todavía continúan mintiendo y hablando sobre temas que no contribuyen con el progreso de su candidato, sino todo lo contrario. No hablan de lo que le interesa al pueblo peruano, sino de lo que les interesa a su grupo politiquero. ¡Qué fuerte! Yo había leído solamente el primer párrafo. Sí. A ver, la verdad es que renuncié porque cuando estoy en una campaña donde no escuchan a sus asesores, lo mejor es renunciar. No soy pitoniza. Pitonizas, ¿no? Sí, pitoniza. Pero el futuro de esta campaña con este grupito era previsible. Lamentablemente, al mejor presidente PPK no lo ayudaron a organizar una campaña para ganar y llegar a servir al pueblo peruano. No hablen más boberías y hablen de los problemas que tienen los peruanos y cómo PPK los puede ayudar a resolver, cómo PPK puede ayudar a resolverlos mejor que los otros candidatos por su experiencia, compromiso y manos limpias. O sea, su entorno. ¿Quiénes son estos amiguitos? ¿Quién es este entorno del señor Pedro Kuczynski que no lo está ayudando? Este señor don Mario, para mí, que en las reuniones nunca dijo nada. A mí me da vergüenza cuando un consultor, si se creen de alto nivel, que cuando ya se van, hablan. ¿Y por qué adentro no peleas y no dices las cosas? Uh-huh. Yo estando ahí nunca lo he visto, no le he escuchado hablar nada. Y qué casualidad, se corre asustado o no sé, o por lo que le sacaron, y afuera sí ponen el Facebook. Pero yo entiendo que no es que se ha corrido, sino que lo han corrido. Y de repente por eso, por la herida, él está respirando y está hablando. Sí, y lo para que dice acá mí, que renunció y en realidad parece que lo sacaron. Y sí. Para mí que lo votaron, lo expectoraron y por eso es que él está hablando. Entiendo que el problema se suscita por distintos puntos de vista acerca de, digamos, contra quién sentían ellos que debían competir. El señor de la Resta, según la información que he recopilado de fuentes internas, así es. Fidedignas. Pensaba que había que golpear fundamentalmente a la candidata de la señora del Corta, a Keiko Fujimori, y no hacerle mucho caso a Guzmán y no hacerle mucho caso a Acuña. En el camino se vio que, por supuesto, Keiko Fujimori bajó muy marginalmente su intención de voto, mientras que Acuña y sobre todo Guzmán pasaron por encima de PPK. Esa es la información que yo he recopilado y que en consecuencia pues le dijeron al señor que ya no seguía. Y bueno, él ha reaccionado de esta manera. Mercedes Araoz, les decía, declaró al respecto esta mañana. Yo vi la entrevista. Lo que escribe en Facebook, además con... Para mí, ¿no? Personalmente creo que es un tema de falta de ética profesional. Uno termina un trabajo como consultor y deja las cosas ahí, uh-huh. ¿no? O sea, y es evidente que uno puede... Hemos tenido diferencias de opinión con respecto a su trabajo. Él había sido contratado por etapas. Y creo que por su primera etapa uno cumplió su función. Pero ya en esta etapa donde ya estamos en campaña, y bueno, era evidente, lo decían toda la prensa, inclusive ustedes, ¿no? Que había que recuperar la frescura de Pedro Palo, lo que hizo posible que en su elección anterior estuviera uh-huh. más presente en la prensa. En fin, una serie de tareas que ha... ¿Qué cosa dejó de hacer o qué cosa hizo mal? Muy bien. Algo quería contarnos la señora Palomino sobre la situación interna. Mira, lo que pasa cuando una persona no dice nombres, es un grupito, dice, y no dice nombres, no tiene personalidad, pues. Si quieres decir algo, di con nombre y apellido. Y hay que tener los pantalones para decir. No hay que ni esconderse ni correrse. Para mí, así como dice, y totalmente de acuerdo con Meche. Y se acabó, ¿no? ¿Qué dice Lourdes Alcorta? A ver, yo de alguna forma también he estado cerca de PPK y conozco el tema de adentro y de afuera. Y creo que Resta tiene la razón. Creo que él tiene razón en lo que ha sucedido. El entorno de PPK, y una pena, pero Pablo, le tengo un enorme cariño, somos amigos. Creo que es un excelente candidato. Pero creo que el entorno de adentro y de afuera le han hecho un enorme daño. El entorno de adentro, con intrigas de todas las partes, no se pueden dar nombres tampoco gratuitamente, porque tampoco tengo por qué hacer más daño a lo que ya está viene sucediendo. Pero conozco el tema bien de adentro.
Inclusive pero ha habido... Pero di nombres, es mejor saber porque uno no sabe. Yo veo a las personas, por ejemplo, miro, saludo y sigo trabajando y pero escúchame, no sé. Tienes que aprender, yo no te interrumpo nunca, tú pides lo que quieras. No me interrumpas a mí, tú después me dices lo que mejor te parezca. Yo no te interrumpo para nada. No, y no me estoy peleando tampoco contigo. No, simplemente estoy pero déjame terminar, pues. Simplemente entonces, estoy respondiendo, conozco, nada más. Pero nadie te ha preguntado. Simplemente estoy aclarando. Ya, por favor. Nada más. Vamos a hacer turnos para que okay. se sucedan en el uso de la palabra. Yo quería preguntarles, usted entonces, por eso termino, no sé, termino, usted está diciendo no. que conoce, porque en algún momento tuvo algún acercamiento, usted le preguntaba si yo usted ha podido años, ver. Nosotros entramos con Pedro Pablo Kuczynski, yo fui invitada por él en el 2011, como se dice, salvada por la campana, y estoy vinculada los 4 años con él, hemos estado hablándonos y viéndonos. Cuando comienza el tema de la campaña de 2011, tanto con Carlos Bruce y yo hemos estado en conversaciones con él. Yo lo que hice, lo que ya he explicado varias veces acá, esperar cómo se cuajaban las planchas, cómo se cuajaban los equipos, la gente, toda la cosa de ahí. Yo la que en diciembre tomo mi decisión final, pero sí he sido testigo, conozco de adentro bastante bien, me siento con autoridad de decirlo además, de que las cosas no funcionaron bien porque el entorno interno fue de terror. Y entonces entorno, al despedir al Garresta las cosas yo lamento, se empeorarán, de acuerdo con ese diagnóstico. Y yo lamento porque PPK es un gran personaje, es una gran persona, un buen candidato y creo que tiene sus temas económicos bastante claros. El daño de PPK ha sido la gente que lo ha rodeado, lleno de intrigas. ¿Me está diciendo a mí? Porque no. yo lo rodeo también, ¿no es cierto? Las cosas con nombres, a mí me gusta ser transparente, no, nada de con nombres. ¿Usted con conocía nombres. A la señora Palomino, sabía que rodeaba a PPK? Yo le acabo de preguntar, si yo conozco a la gente que rodea a PPK. No estaba refiriendo. Yo no me estoy refiriendo, pues, me acabo de enterar que está con PPK para comenzar, pero sí conozco a Gilbert, a Mercedes Arauz, a Gino Costa. Esas son entonces las entonces, personas. Entonces, en general. Sí. Entonces, no sé si son ellos mismos, pero el entorno que rodea a PPK, porque además cada uno manejaba un equipo. Es más, en un momento Meche Arauz pasa a ser primera candidata, la primera vicepresidencia pasa a ser segunda. No voy a entrar en detalles porque tampoco me corresponde hacerlo a mí, pero sí sé que la pasaron a la segunda vicepresidencia por una serie de comentarios que habían ahí. Pero además, los asesores no se pueden convertir en candidatos tampoco. El asesor pierde perspectiva a la hora que se convierten en candidatos. Y creo, sinceramente, que le hicieron un enorme daño a PPK, al cual yo le tengo gran, gran cariño y aprecio, y él lo sabe y lo siente, y es mutuo, además usted. Y yo lamento porque le han hecho un enorme daño, también así que han perdido perspectiva de lo que es la candidatura, de lo que fue el 2011 y lo que es el día de hoy. Y creo que él tuvo una gran oportunidad, estuvo en el segundo lugar, y su propia gente lo ha traído abajo, lamentablemente. ¿Y qué pasó Mira, con el señor Rosquillo? Yo creo que cuando dicen su propia gente, no me gusta, su propia gente, todos somos su propia gente, ¿no? Hay que decir las cosas claras. A mí siempre dime con nombres, yo respondo con nombres, pero no así con mediocridades, no así, yo no respondo, de frente. ¿Quiénes son? Yo quiero saber quiénes son, ¿no? Pero yo creo que a quiénes ve en el entorno cercano al señor Pedro Pablo Kuczynski. Yo veo a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchísimos jóvenes trabajar. Te puedes simpatizar uno como no te puedes simpatizar, pero en el acto yo les pongo en su lugar y en su sitio, ¿no? Cuando realmente no estás de acuerdo. Pero si Pedro Pablo, en algunos casos, cuando bajó es... Cuando realmente pues se acercaron gente que cuando él tenía 19 puntos, vinieron, se acercaron y lo desinflaron porque creían en el matrimonio de dos hombres y todo. El señor Carlos Bruce, cuando se acercó, ¿no? Eso a nosotros realmente no nos gustó y no nos pareció. Seguramente otros lo comparten. ¿Es parte del entorno? Entonces, ¿o no es parte del entorno, señor Bruce? No, yo lo he visto como un candidato más de ahí. Pero el parte del entorno es gente joven que sí lo asesora, o sea, Pedro Pablo. Hay entorno y hay candidatos más. El entorno es el que está más apretadito, cerrado al candidato. No hay nada cerrado. Allí todo es transparente. Ya, y es entonces, más, ahí para ¿cómo ser son candidato, estas esferas de influencia sobre PPK del entorno y los candidatos nomás? Eso nos parece interesante. Te digo algo. Por ejemplo, los jóvenes que lo están apoyando a Pedro Pablo, se sientan, todos nosotros nos sentamos libremente. Por eso yo digo, a veces hablan afuera, pero adentro no. Y las cosas siempre hay que decirlo adentro. ¿A usted le y parece perniciosa la presencia del señor Bruce en la lista de candidatos? A mí no me gusta, no me simpatiza, no me simpatizo con él, no me parece. Pero en democracia hay que aceptarlo, es parte de... Y por lo tanto, si lo han elegido para que él también sea, perfecto. Se recibe pero usted. No todos, sí. No todos ahí pensamos como él. No todos, porque Pedro Pablo cree en la familia, Pedro Pablo cree en la vida.
¿Qué ha pasado con el señor Rospigliosi? Ya que usted nos pide nombres.